¿Sabías que podemos clasificar a las propiedades de la materia en otra clasificación aparte de físicas y químicas? Yo soy la bióloga Elena y hoy veremos propiedades intensivas y extensivas de la materia. ¡Comenzamos! ¿Qué son las propiedades intensivas de la materia? Todas las propiedades de la materia que se pueden medir pueden ser categorizadas en intensivas y extensivas. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de sustancia presente en una muestra. Estas propiedades se mantienen constantes independientemente de la masa, el volumen o la cantidad de material que se tenga. Son características intrínsecas de la sustancia y están relacionadas con su naturaleza molecular o atómica. Ejemplos de propiedades intensivas son el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, el color o el brillo. ¿Qué son las propiedades extensivas de la materia? Una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de sustancia presente en una muestra. Estas propiedades varían en función de la masa, el volumen o la cantidad total de materia que se tenga. Al aumentar o disminuir la cantidad de sustancia, estas propiedades también cambian proporcionalmente. Ejemplos de propiedades extensivas son la masa y el volumen. Ejercicio. Identifica cuáles son las propiedades intensivas y extensivas en las siguientes imágenes. Deja en los comentarios a cuántas acertaste. Aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y te recuerdo que le des like, te suscribas y actives la campanita, eso nos mantiene más cerca. Hasta la próxima, bye.